Bueno, muchas gracias a todos por venir, por interesarse en esta cuestión. Hace tiempo que venimos luchando desde el Consejo Deliberante, cuando el actual intendente era concejal y compartíamos bancada, la presentación de este proyecto del uso del botón antipánico aquí en Coronel Rosales. Teníamos conocimiento de que muchos municipios vecinos, bueno, Bahía Blanca es uno de los pioneros en este sentido, venía utilizando esta importante herramienta que, como dije en aquella vez y lo vuelvo a decir ahora, salva vidas, puede salvar una vida. En aquel momento se nos hacía muy complicado hacer entender esta cuestión a los concejales de la oposición, que hoy siguen siendo concejales de la oposición, quienes decían que era imposible su financiamiento. Bueno, aquí está el botón antipánico. Gracias al Fondo Extraordinario de Provincia lo hemos podido conseguir y Coronel Rosales tiene estas herramientas a disposición. En la actualidad se compraron, están a disposición 50 botones para todos aquellos casos, como lo dice la ordenanza y dice la reglamentación, que de mujeres agredidas que hayan sido beneficiadas por una sentencia judicial firme, cuya sentencia mencione el uso de este botón. Aquella ordenanza fue presentada en marzo del 2014, fue aprobada en julio del 2015 y hoy podemos tener este mecanismo en funcionamiento. Sabemos que es el principal flagelo que nos aqueja como sociedad. Sabemos que Coronel Rosales tiene los índices más altos de violencia. Esto no es la solución al problema porque esto no previene la violencia. Tenemos que seguir ejecutando políticas públicas para prevención de la violencia. Esto lo que hace es venir a evitar un daño mayor cuando el daño ya está causado. Esto es una acción concreta que llevamos a la práctica por parte del municipio, que venimos a colaborar en la ardua tarea que tienen y el arduo trabajo que tiene el Juzgado de Paz con estas causas, que sabemos que hay un desborde real de las medidas porque es un mal que nos está aquejando como sociedad y tenemos que encontrar soluciones. Esto, reitero, no es una solución, pero sí puede evitar un mal mayor. Bueno, el funcionamiento lo va a explicar el director de seguridad, Miguel Bazán, y un poco de la realidad que está viviendo nuestro distrito, y por eso está aquí presente y como pata fundamental en este trabajo el Juzgado de Paz a cargo de Norberto Arévalo. Y porque se ha realizado un trabajo también con el juzgado y muy importante como con la comisaría. Entonces, por eso creemos que sin estas tres patas del Estado, policía, municipio y juzgado de paz, este trabajo no se podría haber llevado a la práctica.